protesta por el aumento de la CPM decretado por el gobierno nacional, un grupo de transportadores bloqueó la vía que conecta a San Alberto en el sur del Cesar con el interior del país y varios municipios del departamento. Queremos decirles que aquí es un llamado del gremio transportador para que nos atiendan. Aquí no hay asociaciones, aquí hay el gremio en la cual está afectado. Cada cual de los que estamos aquí somos propietarios de un vehículo. También estamos elevando esta petición al presidente de la República para decirles que esto no es un paro de camioneros, esto es un paro general de carga. Hoy estamos agremiados el gremio de volqueteros. En el municipio de La Jagua de Ibirico también bloquearon la vía principal. Muy buenos días a la querida comunidad que nos está mirando y escuchando. Hoy estamos desde San Alberto en el PR0 de la vía San Alberto de Huachica. Hoy estamos aquí paralizados el gremio transportador por las alzas indiscriminadas del presidente Gustavo Petro. Hoy, ayer amanecimos con la tarifa de 1.900 pesos por galón. ¿A qué se refiere? ¿Al combustible? Al combustible. Perfecto. Al combustible en Colombia. Entonces queremos decirles que aquí es un llamado del gremio transportador para que nos atiendan. Aquí no hay asociaciones, aquí hay el gremio en la cual está afectado. Cada cual de los que estamos aquí somos propietarios de un vehículo. También estamos elevando esta petición al presidente de la República para decirles que esto no es un paro de camioneros, esto es un paro general de carga. Hoy estamos agremiados el gremio de volqueteros, en la cual pedimos la participación en chatarrización y en todos los convenios que tiene el gobierno nacional para beneficio del transportador. Este paro pacífico lo estamos elevando para que nos escuchen y no nos pongan estos sobrecostos de los combustibles porque ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.